Querido general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la revolución, compañero presidente, primer secretario Miguel Díaz-Canel, compañero presidente Lazo, comandante de la revolución Ramiro Guillermo, comandante Machado Ventura, un saludo cordial a todas las diputadas y diputados. Como expresara el presidente Lazo, nosotros tenemos prevista hacer una intervención y pido disculpas antemano porque en la intervención de Alejandro se abordaron un grupo de temas que yo me veo en la obligación de abordar, pero lo haré con la mayor precisión y concreción, sobre todo para dejar claro el camino que vamos a seguir durante el 2024, las acciones concretas que vamos a enfrentar desde el gobierno con todo y para el bien de todos. Yo creo que primero no podemos dejar de reconocer que hemos trabajado en un escenario de economía de guerra y seguimos trabajando en un escenario de economía de guerra, con todas las complejidades que ello trae. Esto ha generado una agudización de la situación socioeconómica del país, derivada de un bloqueo recrudecido y a pesar de la insistencia en las campañas mediáticas de los enemigos de la revolución, donde reflejan que el bloqueo no tiene nada que ver con la crisis que atraviesa el país, que es una incapacidad del gobierno a resolver los problemas. Nosotros sí tenemos que reiterar que el bloqueo sí hace daño, y no pocas veces el presidente, nosotros hemos dicho, quítenlo y verán lo que es capaz de hacer todo este pueblo sin el bloqueo. Pero nosotros no estamos sentados esperando que quiten el bloqueo. Y tenemos que enfrentar todo lo que se deriva de él y buscar soluciones propias a la solución de los problemas. Pero también un país como el nuestro bloqueado, también en igualdad al resto del mundo, hemos tenido que enfrentar esas crisis globales derivadas de la pandemia, que nosotros tuvimos la capacidad a partir de nuestros científicos, nuestros expertos, de crear las vacunas que nos permitió controlar la COVID. Pero no hemos podido superar todos los impactos, sobre todo en lo económico que nos ha dejado esa crisis, más el resto de los conflictos globales que inciden en la economía mundial, en el comercio. Y nuestra economía está sujeta a esos vaivenes del comercio internacional y, por tanto, se impacta. Ahora, no obstante, nosotros queremos compartir con usted la más alta insatisfacción de no haber avanzado lo necesario en disminuir el impacto de estos fenómenos externos, que si de verdad inciden, como expresé anteriormente, se pudieron haber hecho mucho más cosas. Y a ello me referiré más adelante. Y me baso en ello porque a pesar de estos fenómenos persisten problemas subjetivos e insuficiencias propias que afectan la capacidad para conducir los planes, los programas, las proyecciones de recuperación económica, cuestiones que durante el 2024 deberán ser enfrentadas decididamente. Voy a expresar varias de esas insatisfacciones, varias de esas dificultades que ustedes compartirán conmigo. En primer lugar, reconocer desde el gobierno central, desde los organismos globales, que no se ha articulado adecuadamente en sus capacidades, en ejercer esa autoridad que tienen esos organismos, en la implantación de políticas, planes y actividades sobre los sectores ramales y otras actividades de la economía y los servicios. Y eso es una cuestión que tenemos que transformar en el 2024. Necesitamos un Ministerio de Economía más fortalecido,
que ejerza la función, incluso tenemos que quitarle varias cosas que lo ha separado de su actividad principal, para que se concentren en las cuestiones y que de verdad puedan estudiar todas las tendencias en economía, todos los impactos en el país, hagan las propuestas correspondientes. Pero tenemos también que fortalecer y enrutar el trabajo de un Ministerio de Finanzas con tantas dificultades, sobre todo asociado a los precios, a la evasión de impuestos. Y así otros sectores como el comercio exterior, que hay un proceso de profundización y propuestas concretas para rectificar políticas que no nos han permitido avanzar en ese camino, por solo citar algunos de los ejemplos. Y todo esto trae que se generen distorsiones que violan la institucionalidad, las regulaciones establecidas en el país, a veces sin que suceda nada a cambio, sin que la gente perciba el rigor y la cuestión que los infractores debieran enfrentar ante estas dificultades, que no siempre sucede así. Y yo ponía como ejemplo el tema del propio comercio, tanto el comercio exterior como el interior, donde hay muchas dificultades que tenemos que enfrentar y solucionar. Se ha creado durante estos tiempos complejos, cuando menos divisa tenemos, se ha acrecentado una mentalidad importadora y de acceso al circuito de las divisas en los sectores productivos y comerciales. Y todo el mundo tratando de ver cómo busca divisa y vendiendo en divisa lo que debía venderse en moneda nacional, vendiendo por comercio electrónico lo que debía venderse por otras vías, y se ha generado indisciplina en este sentido. Ahora, todo ello ha agravado el desbalance histórico de la balanza comercial del país, fundamentalmente porque no se han cumplido los ingresos por exportaciones. Pero ese incumplimiento de los ingresos por exportaciones no ha estado acompañado de una disminución sensible de las importaciones. Y por tanto esto agudiza ese desbalance. Por otra parte, la resolución 115, que se hizo con el mejor de los ánimos para conducir una descentralización de las divisas, dejó de jugar el papel para lo cual se creó y es necesario derogarla. También en ello ha incidido la incorporación creciente y acelerada de nuevas formas de gestión no estatal, pero que lamentablemente muchas de ellas concentradas básicamente a la comercialización de productos listos para la venta, no materias primas, y peor aún, reteniendo grandes cantidades de efectivo y adquiriendo las divisas en los mercados cambiarios ilegales. No se ha avanzado en el cumplimiento del principio de subsidiar a las personas que lo requieran y no a los productos. Y continuamos con una gran cantidad de subsidios desde el Estado que es necesario ya empezar a solucionar en el 2024. No se logra el incremento y diversificación de las exportaciones de bienes y servicios, aprovechando todas las potencialidades con que cuenta el país y con la participación activa de todos los actores por igual. Se han dado pasos importantes, hemos aprobado 72 empresas estatales para que le importen a la forma de gestión no estatal, pero eso tampoco anda bien, cuestión que tendremos que rectificar para poderlo conducir bien en el 2024. Es insuficiente la participación de la inversión extranjera en el desarrollo de la economía, y yo ratifico que nuestras estrategias del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y su actualización perspectiva, la inversión extranjera no es una opción, está establecido así por el gobierno, que es necesario ampliar la participación de inversión extranjera para que aporte financiamiento, know-how, para lograr las metas que nos hemos propuesto de desarrollo. No se brinda la prioridad que en este tema se requiere por parte de los organismos globales y sectoriales, pero también las organizaciones superiores de dirección empresarial, las empresas y las estructuras de gobierno. Este es un asunto que está bien diagnosticado, se vienen tomando medidas
concreta bajo la conducción del viceprimer ministro Cabrisa y ministro de Comercio Exterior, se ha hecho todo un diagnóstico y propuestas para fortalecer el papel rector de ese ministerio, pero también hay que fortalecer el papel de todos los organismos que atienden actividades sectoriales de la inversión extranjera y sobre todo ir descentralizando para que las empresas puedan hacer sus negociaciones directas y puedan crear inversiones en beneficio del país. No se incrementa de forma sostenible la producción nacional, ni se fomenta el negocio entre los diferentes actores económicos para el uso de las capacidades ociosas o con bajo nivel de explotación. Son todavía muy pocos los buenos ejemplos. Me referiré posteriormente a ellos. La producción agroindustrial y en particular la de alimentos no logra los niveles necesarios que den respuesta a las necesidades de la población y del país en sentido general. Persisten deficiencias en el control de las tierras subutilizadas con indisciplinas, violaciones y que realmente no se logra su mayor aprovechamiento, al igual que el proceso de contratación por las formas productivas no estatales, que son mayoritariamente donde se concentra la producción agrícola. La industria azucarera no se logra recuperar, ahorita se daban los datos, se está pensando en detener el decrecimiento para el próximo año y nos viene a la mente lo que expresaron nuestro general de Gessi cuando dijo hay que salvar la industria azucarera y sus derivados. Y añadía, es una vergüenza que un país como este tuviera que terminar importando azúcar para autoabastecerse. Y es un asunto que hemos abordado con mucha fuerza, se han tomado un grupo de decisiones que también comentaré algunas de ellas. El plan anual de la economía y el presupuesto del Estado, acaba de presentarse el plan, ahora por la tarde se presentará el presupuesto, pero no se proyectan en correspondencia con las capacidades, las potencialidades y las necesidades de desarrollo del país. Aún el 2024 no soluciona todos estos problemas. Cuestión en lo que tenemos que seguir trabajando. Y a ello me refiero porque se planifican gastos que no son el resultado de la generación de riqueza y la productividad del trabajo, ni del funcionamiento eficiente de los sectores productivos, fundamentalmente el sector primario que tanto tenemos que incentivar. No se garantizan métodos efectivos de regulación y control directos e indirectos de los precios mayoristas y minoristas, una de las cuestiones que más impacta en las grandes insatisfacciones de nuestro pueblo. Insuficiencia en el funcionamiento del sistema de gestión de la administración tributaria, lo que no se corresponde con la magnitud de las conductas de evasión y más que ello, la subdeclaración fiscal de fundamentalmente los actores económicos no estatales. No se logra la incorporación al empleo de todas las personas en condiciones de trabajar como forma de contribuir a la satisfacción de sus necesidades y al desarrollo de la sociedad. Distorsiona la gestión del sistema empresarial, tendencia a obtener y a buscar resultados por diferentes vías que los separan de las actividades principales para los cuales fueron diseñados esos sistemas y además con encargos estatales concretos de producciones que van destinadas a la población. Por otra parte, el alza de los precios que impactan en las ganancias, en las utilidades y también el pago por resultado a sus trabajadores. No se ha logrado la efectiva inserción de los actores económicos no estatales en la economía, tal y para lo cual se diseñó, y en eso abundaré también, ni el necesario vínculo que tiene que ver, el verdadero encadenamiento entre la empresa estatal y las diferentes formas de gestión no estatal. Proceso en el que además se han identificado numerosas distorsiones. El monopolio estatal del comercio en ocasiones ha sido desplazado y en gran medida por la dinámica importadora y comercial
de la forma de gestión no estatal, las que desarrollan sus operaciones en muchos casos fuera del control del Estado. La oferta estatal, por otro lado, está afectada y la no estatal se consolida como la alternativa de la población a precios que no son determinados por el tipo de cambio en divisa normal, sino el de un mercado ilegal, y por tanto terminan siendo los llamados precios abusivos y especulativos. La ausencia de un mercado cambiario estable afecta el control del tipo de cambio oficial, provoca la devaluación del peso cubano, incrementa su inconvertibilidad y por ende la función del dinero y del salario, así como el interés por el trabajo. En lo expuesto con anterioridad, tienen varias causas la masiva fluctuación de personas, sobre todo profesionales y jóvenes, hacia otros sectores de la economía no estatal y algunas empresas que están pagando mayores salarios, y también una parte importante en las búsquedas de proyectos de vida fuera del territorio nacional. Por otra parte, a pesar de la nueva Constitución, que deja claro la importancia de fortalecer el trabajo de los territorios, en especial de los municipios, los gobiernos territoriales no siempre han ejercido debidamente su autoridad y autonomía en función de gestionar el sustento y desarrollo de la vida económica y social de sus territorios, y de manera particular en lo correspondiente a la producción de alimentos. Y lo anterior se evidencia con la dependencia de la gestión del gobierno central para garantizar desde la importación los productos de la canasta familiar normada, en detrimento de la identificación de todas las potencialidades que hay en cada territorio para producir en el propio municipio y materializar el balance territorial de alimentos. La política para la gestión estratégica del desarrollo territorial, así como las normas jurídicas que la sustentan, no están ya hoy en correspondencia con el desarrollo que han tenido los nuevos actores económicos. Por otra parte, resulta insuficiente y no se generaliza el uso de los medios de pago del sistema financiero para la realización de las operaciones comerciales por parte de las personas naturales y jurídicas. Los planes de medida para la salida de la situación en que nos encontramos no logran su concreción ni marchan al ritmo que se necesita en todos los sectores y las ramas de la economía. Recordar que desde el 21, 22 y en lo que durante todo este año se han aprobado más de 400 medidas para reimpulsar la economía del país. Si bien es cierto que muchas de estas medidas dependen de un nivel de divisa para lograr el objetivo final y también dependen de otros temas de recursos, no se ha logrado realmente el impacto y el resultado, y en muchas de ellas ha faltado un poco más de prioridad para su desempeño. Por otra parte, ha avanzado el programa de implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social a partir de los macroprogramas, los proyectos, con propuestas concretas, pero que también han tenido igual resultado. La gestión del gobierno se ha ejercido en muchos casos con formalidad, lo que se manifiesta desde el nivel central, los organismos de la Administración Central de Estado, pasando por la provincia y con impacto, por supuesto, en el municipio, donde se desarrolla la vida activa, económica y social del país. ¿Por qué? Porque no siempre se ha priorizado la actualización de los sistemas de trabajo, los métodos y estilos de dirección, la selección de los temas y las prioridades para la formulación de propuestas concretas desde el nivel del territorio para enfrentar y resolver los problemas que están a su alcance, la definición de los objetivos e indicadores concretos, la toma de decisiones oportunas con el correspondiente seguimiento y control, en lo que ha incidido la deficiente actuación de muchos cuadros.
En medio de la compleja situación que atraviesa el país y a pesar de la implementación de las directivas generales, y me refiero a las directivas generales implementadas para incrementar el enfrentamiento a las ilegalidades, de la corrupción, que en la asamblea pasada se rindió aquí un informe por el vicepresidente. Si bien es cierto que ha habido un incremento del enfrentamiento en varios niveles, pero no se corresponde, porque no se contiene ni reduce el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. Y ello demuestra que es insuficiente lo que hemos realizado hasta el momento. A partir de esta realidad, y Alejandro adelantaba un grupo de aspectos, nosotros hemos venido trabajando durante todo el año en un grupo de análisis y propuestas que les confieso que en varios análisis al máximo nivel del país hemos en muchos casos decimos no es el momento, vamos a posponerlo, vamos a esperar, pero el tiempo transcurrido y los análisis y la manera en que se ha madurado en este sentido nos ha conducido y con la seguridad y la consulta a todos los especialistas que dominan los temas, los expertos, en que es necesario plantearnos un sistema de trabajo y un grupo de decisiones que nos permitan, aún conociendo que vamos a enfrentar en el 2024 los mismos desafíos, los mismos problemas, decisiones que nos permitan hacer cosas diferentes. Experiencia hemos tenido ya suficiente para trabajar en tiempos de crisis y basado en esas experiencias y en el resultado de los estudios, tenemos que avanzar en el propósito de ir buscando soluciones alternativas. Primero hablaba Alejandro, el programa de estabilización macroeconómica, eso es un programa bien hecho, con una participación colectiva que es, yo diría, el ABC que nos va a conducir a avanzar en ir saliendo de esta situación compleja. ¿Por qué? Porque nos permitirá restaurar los equilibrios macroeconómicos que permitan garantizar un entorno favorable para el crecimiento económico, el desarrollo y el proceso de construcción socialista. Pero también esta estabilización macroeconómica es una condición necesaria para el crecimiento, supone un cambio esencial en materia de gestión macroeconómica y coordinación entre el plan, el presupuesto y la programación monetaria. Su implementación integral y coordinada forma parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y requiere de la consolidación, de la coordinación y participación de diversas instituciones para fortalecer la disciplina fiscal, financiera y la transformación productiva en el país. Ahora, se requiere para poder avanzar en la implementación de todos estos objetivos incrementar los ingresos en divisa en el país. Y a pesar del bloqueo, a pesar de varias cuestiones que ya hemos mencionado anteriormente, sí existen caminos, existen potencialidades que no se han explotado. Y lo primero que nosotros tenemos, y así ya se han chequeado por los diferentes sectores, arrancar el 2024 con un sistema que nos permite incrementar las exportaciones de bienes y servicios. Dentro de ello, el camino de la recuperación del turismo, llamado la locomotora de la economía nacional, porque si el turismo avanza y crece, va arrastrando y va dinamizando el resto de los sectores de la economía en el país. Y que todo esto irradia después en beneficio de la población. Como se expresó en la información, ha venido ese proceso gradual de recuperación y los indicadores son de crecimientos importantes, pero muy lejos de lo que llegó a ser el turismo aquí en el año 2019. Y estamos distantes también de la competencia, donde sí ha habido una recuperación en México, en Dominicana, pero con una gran diferencia, donde el 50% de los turistas son de los Estados Unidos, mercado cual tenemos prohibido, prohibido por una ley de las tantas leyes del bloqueo. Pero aún así, nosotros tenemos que seguir explotando las potencialidades. Los mercados de otros destinos del mundo,
priorizar también las potencialidades del mercado latinoamericano, Rusia y otros países, que nos permita ir avanzando a esa necesaria recuperación para incrementar los ingresos en divisa del país. Y este es un sector que también hemos estado chequeando, porque las afectaciones económicas también han incidido en su funcionamiento. Y nosotros no podemos permitir que se nos caiga la calidad en la prestación de los servicios, porque tenemos que mantener esa alta competitividad necesaria para poder continuar avanzando. Explotar todas las potencialidades que son muy grandes, identificadas en las tantas negociaciones que se han hecho en las propias giras donde se han llegado a acuerdos concretos. Tenemos solicitudes concretas de cualquier cantidad de níquel, de azúcar, de tabaco, de ron que seamos capaces de producir. Y por tanto, esa potencialidad está ahí, con las divisas seguras para poder ingresarla a partir de esas exportaciones. Pero ello conlleva también una transformación y solución a los problemas que nos están impidiendo incrementar las producciones de esos rubros. Redimensionar el mercado cambiario, la intervención del informal y el control del tipo de cambio en el país, que incluye la determinación de la tasa de cambio y la formación de precios. Tenemos que ponerle fin que desde un país en el extranjero y desde una computadora se esté proyectando cuál es la tasa de cambio que va a regir en este país. Eso hay que detenerlo. Y además esa tasa de cambio, que es totalmente especulativa, es la que entonces se toma como referencia para poner todos los precios abusivos que hoy están en el mercado nacional. Hay un grupo de trabajo con el protagonismo del Banco Nacional de Cuba, donde ya se ha avanzado en propuestas concretas, y esas propuestas se analizarán ahora en el transcurso del 2024, incluso de cuál debe ser la tasa de cambio que debe tener nuestro peso cubano con relación al dólar. Recuperar los flujos de remesa. Primero, ratificar el principio del respeto a todos los ciudadanos del país que reciban sus remesas y que puedan disfrutarla en función del beneficio y bienestar de la familia. Pero a partir de las medidas implementadas por el presidente Trump, todas esas remesas tomaron otros caminos, no pasan por el sistema bancario del país y al final se han convertido en subterfugios e inventos entre diferentes empresas extranjeras, forma de gestión estatal, que realmente se distorsionan y no logran el impacto que puede tener en nuestro pueblo. Y por tanto, hemos estudiado aplicar nuevos canales, plataformas y el empleo de escenarios digitales para las remesas, para recuperar esas remesas, las operaciones de cobros y pagos en el exterior de una manera bancarizada. Y grupos de trabajo con propuestas concretas donde se avanzará gradualmente en este sentido. Implementar el nuevo mecanismo para la asignación y gestión de liquidez para todos los actores económicos del país. Ya se hizo la propuesta que se aprobó, nos conducirá a eliminar el CL, que ya dejó de jugar su papel, que realmente no tiene el respaldo, y se implementará gradualmente un nuevo mecanismo con el cual se harán las asignaciones de liquidez de divisa en el país, que sea práctico, objetivo y que tenga sostenibilidad y que lo puedan usar los que lo tienen. Dentro de ello, se aprobarán próximamente, en los próximos días, nuevos medios de pagos y nuevas tarjetas en divisa, las que también se aplicarán incentivos, eso se ha explicado por la televisión, que tendrá importantes descuentos por la utilización de las mismas, pero también que esas tarjetas puedan, desde uso del efectivo en Cuba y desde transferencia al exterior, estas personas que la tengan, tengan total respaldo de su contenido en divisa y que esas divisas se respeten y se mantengan para la adquisición de productos o efectivos en su uso. Cuestión que ya se irá comunicando posteriormente. Implementar medidas para que las formas de gestión no estatal
realicen sus importaciones con pagos desde el país, desde el sistema bancario del país y no desde el exterior, para lo cual también hay medidas concretas. También desarrollar procesos negociadores en los cuales hemos avanzado con proveedores tradicionales y otros nuevos para el abastecimiento estable de mercancías con el empleo de diversas formas de participación y de amortización de pago. Están los swaps de deudas, están varias maneras que hemos ido hablando. Hace falta que usted ponga esto adelante, mercancía, por tanto, nosotros le vamos a pagar con una reprogramación contra los ingresos de otra determinada actividad. En fin, han surgido un grupo de formas que nos permite avanzar, aún sin disponer de la medida, del dinero en efectivo para pagar algunas deudas, que pueda moverse las negociaciones, la adquisición de mercancías y la materialización de nuevos negocios, priorizando a esos proveedores e inversionistas que en tiempos difíciles se han mantenido aquí junto con nosotros. Aprobar nuevos proyectos de negocios y mecanismos que permitan rescatar la liquidez de las cuentas en divisa digital, el MLC, que todos conocemos, y buscando fondos que respalden las operaciones comerciales y de aprovisionamiento. Fomentar negocios con personas naturales y jurídicas con capacidad financiera para la importación y comercialización de materias primas y productos intermedios que impactan favorablemente en la oferta y con ello en la formación de precios del mercado mayorista y minorista, así como el empleo de crédito financiero y comercial. Ya hemos aprobado en el Comité Ejecutivo varios negocios con empresas que se radicarán en el país para la realización de ventas mayoristas e incluso a operar mercados minoristas con una oferta de productos estables. Potenciar el comercio electrónico con pagos desde el exterior de una manera ordenada, garantizando un esquema que asegure a los productores el acceso a las divisas. Es decir, ese es un tema que vamos a estimular y que todo el que pueda vender después que satisface sus compromisos aquí, pueda, a través de comercio electrónico, pueda vender, que sus pagos lo realicen desde el exterior para que se puedan aprovechar esas divisas, para que pueda reaprovisionarse y producir de manera sostenida para ofertar más bienes y servicios a la población. Continuar el proceso de renegociación de la deuda con países estratégicos para el desarrollo del país. Es conocido, tenemos muchas deudas, pero nosotros ratificamos nuestro estricto compromiso de saldar nuestras deudas. Pero también queremos reconocer el trabajo de ese grupo de compañeros de varias instituciones, no solamente el banco, que bajo la conducción del viceprimer ministro Cabrisa han hecho un trabajo magnífico y se han logrado con donaciones de deuda y aplazar y renegociar deuda, lo cual nos permite avanzar en estos momentos complejos. Aumentar la participación de la inversión extranjera, priorizando producción de alimentos, muchos negocios avanzando y muchas solicitudes que el presidente ahora lo comentaba en las reuniones que hemos hecho, que hay que ponerse las pilas de todos los sectores, empezando por empresas, OSDE, los organismos que tienen que impulsar esto, porque tenemos la bandeja servida. Tenemos varias solicitudes desde varios países que nos han dicho, yo pongo el dinero, ustedes pongan las tierras, vamos a financiar insumos, productos para poder producir alimentos en el país. Y me van pagando con producción y la otra se queda en Cuba para de cara a la población. Es decir, que son negocios que nosotros tenemos que estimular y ver cómo por estas vías logramos incrementar la producción no solamente agrícola, sino pecuaria. Por otra parte, estimular las inversiones para ir transformando la matriz energética del país. Nuevas inversiones relacionadas con el incremento de las energías renovables. Y en eso hemos avanzado mucho.
Y tal es así que hoy se debe estar firmando un negocio que nos pudiera conducir a, de manera global y empezar durante este año, a adquirir el equivalente a 1000 megawatts en paneles solares, lo cual ya va a tener un impacto grande en el sistema energético nacional. Es decir, ese es un proceso que se desencadenaría a partir de la firma de este contrato, lo cual ya está bien negociado y que trabajaremos fuertemente por el impacto que tiene en el país en su materialización. Por otra parte, incentivar la producción nacional. Esto es una tarea de primer orden en el 2024, a partir de las potencialidades, y es donde nosotros apreciamos que existen reservas, aún consciente y aún reconociendo que no es igual producir cuando tenemos el pienso importado, producir cuando tenemos el fertilizante importado, producir cuando tenemos los pesticidas importados y los rendimientos son mayores, etcétera. Todo eso lo sabemos. Pero ahí están lo que decía ahorita el compañero Lazo, donde hay muchas experiencias donde con estas mismas limitaciones se han logrado mayores producciones y rendimientos. Nosotros tenemos que echar la pelea y un país como el nuestro, agrícola, tenemos capacidad suficiente para producir la comida que demanda el pueblo y eso tiene que ser una prioridad. Y tenemos que fomentar como alternativa para la exportación de las capacidades ociosas de la industria nacional con encadenamiento real que nos permita buscar quien tenga financiamiento y participe, ya sea una empresa extranjera, ya sea una MIPYME, otra forma de gestión no estatal, para echar a andar esas capacidades y empezar a producir y distribuir las utilidades entre los socios. Y el uso racional de la tierra y perfeccionar y resolver definitivamente un tema que no lo hemos resuelto, porque se nos crea una gran contradicción. En este país la tierra es del pueblo, mayoritariamente del pueblo. Es estatal y, por tanto, pertenece al pueblo. Pero la producción de alimentos agrícolas, el 80% está en diferentes manos y formas productivas que no son estatales. 80%. Solo un 20% está en empresas agrícolas estatales. Sin embargo, la responsabilidad de alimentar el pueblo es del gobierno. ¿Cómo se puede resolver ese problema cuando el gobierno es quien tiene la responsabilidad de alimentar el pueblo y la producción está en manos de instituciones o formas productivas que no son estatales? Bueno, a través de, en primer lugar, haciendo el uso que nosotros en nombre del pueblo tenemos, en pedirle a todo el que le dimos en usufructo la tierra, que por favor la cultive, la siembre en función de satisfacer las necesidades del pueblo. Ver que lo que se va a sembrar esté en correspondencia con las demandas que necesita el pueblo. Lograr, que es el tema más débil, una contratación desde las diferentes empresas estatales, desde las delegaciones de la agricultura, las empresas estatales, las empresas del mineral, los lácteos, los cárnicos, etcétera. El contrato con los productores para que esas producciones se puedan conducir y lleguen en su comercialización a nuestro pueblo. Eso ha funcionado muy mal y de hecho incluso ha incursionado primero por contratos directos con el productor, con la persona que produce, pero se ha ido reorientando porque se desentendían los diferentes tipos de cooperativas en ese compromiso. Y ahora se han hecho contratos con las cooperativas, con las diferentes formas productivas para garantizar que esas formas productivas junto con los productores y con ese contrato con las instituciones, logremos que de verdad se alcancen esos objetivos productivos y después eso lleva seguimiento, apoyo también a esos productores y lograr también que esa comercialización sea la adecuada, porque tenemos ese gran problema también en los productos agrícolas de los precios especulativos con que llega al mercado. Y no es el precio que le puso el productor a la orilla del surco, es los sucesivos intermediarios que van encareciendo y en muchos casos ganan más que el que produce. Y entonces hay dos grandes afectados, el que produce directamente y el cliente final, que ¿quién es? Es el pueblo. Nosotros tenemos que acabar de resolver ese problema y eso pasa por cuadro, eso pasa por sistema de trabajo, por exigencia, por nosotros realmente ser
lo exigente que tenemos que ser con esa tierra que es del pueblo y conducir esas producciones y pagarle también a esos productores para que puedan seguir produciendo y apoyarlos para que logremos esta encomienda. Por otra parte, hay que promover negocios que contribuyan a recuperar la industria azucarera, salvar la industria azucarera, como dijera nuestro general de ejército. Se ha avanzado. Hay varias negociaciones en curso donde estamos ofreciendo tomar la tierra, el central, remodelarlo y empezar a producir azúcar, una parte para la exportación y también garantizar el incremento de la producción nacional, no solamente el azúcar, que tiene un buen precio en el mercado internacional, los alcoholes, que tiene también mucha demanda internacional, y los productos finales, como el ron, que tiene también mucha demanda. Pero nosotros tenemos también, con mucha agudeza, con mucho seguimiento, materializar esos negocios que están en curso para poder lograr esto. Nosotros hemos autorizado para, mientras tanto, se vaya fortaleciendo la industria. Primero, la primera prioridad es sembrar caña y lograr que tengamos más producción de caña. Pero le hemos autorizado a Cuba a empezar a vender azúcar en divisa a empresas mixtas y algunos sectores que tienen la posibilidad, para que ese financiamiento le sirva para ir comprando piezas de repuesto, para ir comprando insumos que permita incrementar la producción de caña y, por tanto, reparación de los centrales y con ello incrementar la producción azucarera. Lograr un balance de alimentos a nivel municipal con una mayor participación de la producción nacional de alimentos en la canasta familiar normada. Hicimos un intento este año, no lo logramos. Le pedimos a los municipios, hace falta hacer un estudio profundo a partir de las propias estrategias de desarrollo para ver qué posibilidades reales tengo yo de producir determinado renglón y autoabastecer. Eso no se condujo bien. Hubo errores desde su orientación hasta su implementación. Y hoy lo que se logró captar es un nivel de varios productos, pocos productos, arroz, leche, etcétera, que para nada impacta en que podamos disminuir los altos niveles de importación que se informaron aquí anteriormente. Nosotros, desde que empiece el año ahora, vamos a conducir este proceso bien, con una orientación concreta, con la participación de los organismos de la Administración Central del Estado, junto a los municipios, ir identificando quién produce arroz, qué cantidad de arroz produce hoy y qué haría falta para producir más. Y decir, bueno, ustedes en el año 2025 van a producir el arroz que ustedes demandan. Y no es que nosotros querramos nada más dejar de importar el arroz de la libreta. Un día tendremos que, sí, en función de las posibilidades, seguir importando, pero nosotros aspiramos no a resolver establemente el arroz de la libreta, sino vender arroz por la libre, que hace falta también incrementar eso. Entonces, eso tenemos que conducirlo. Tenemos que lograr que de verdad los municipios no tengan miedo a decir, yo puedo producir todo el frijol que demanda el municipio, o toda la leche, o todo el arroz, por solo citar algunos de estos productos que estamos importando. Incentivar la compensación de importaciones con exportaciones. Alejandro lo decía ahorita, y nosotros también en estos recorridos que hemos hecho, en países que hemos ido, nos hemos reunido con nuestros homólogos, dicen, nosotros le podemos ofrecer a Cuba leche, pollo, varias cosas, y no quiere que le paguen con divisas, sino que le paguen con productos. Pero como decía ahorita Alejandro, para eso hace falta producir. Es decir, que nosotros hoy tenemos la posibilidad de adquirir un nivel importante de productos que hoy son importados sin la necesidad de pagar directamente en divisa, es pagando con productos. En Rusia me decíamos, toda la fruta que seamos capaces, jugos, el tema de, bueno, tabaco, cigarro, miel, en fin, muchos de los renglones que nosotros pudiéramos incrementar la producción. De hecho, se ha ido avanzando, pero muy poco. Y de hecho, incluso recientemente, el último barco de leche que vino de Bielorrusia no se pagó un centavo en divisa. ¿Por qué? Porque BioCuba Pharma envió productos de la biotecnología a Bielorrusia y con eso se pagó el barco de leche que
fue la leche que le llevó a muchos niños. Entonces, así tenemos que lograr que otros sectores de la economía se incorporen a esta compensación de importaciones a partir de la producción nacional y la exportación compensada de estos productos con otros países. Tenemos que estimular la importación de materia prima y no de productos listos para la venta. Tenemos que favorecer esas materias primas para incrementar la producción nacional, especialmente las agropecuarias, poner productos en consignación y productos para la alimentación en general del pueblo. Pero a su vez también tenemos que disminuir las importaciones de esos productos terminados que no nos están resolviendo la situación de la inflación del país. Esa entrada de grandes contenedores, abrirlo en el medio de la calle, empezar a vender productos terminados a unos precios inalcanzables, no es lo que nos va a resolver la situación de la inflación y mucho menos que bajen los precios especulativos. Para ello, se ha tomado la decisión de implementar incentivos a la importación a través de bajar los aranceles para las importaciones de materias primas y otros bienes intermedios en beneficio de la población. Para empezar, un 50% de disminución de esos aranceles, pero si es necesario bajarlo más o incluso eliminarlo en algún producto concreto que de verdad va directo al pueblo a un precio racional y justo, estamos abiertos a ese tipo de análisis. Por otra parte, incrementar las tarifas arancelarias a la importación de los productos listos para la venta. Vamos a hacerlo ordenadamente, reguladamente, pero ya hay que ponerle fin a una cantidad de productos que se pueden producir aquí en el país y que se están importando sin el mayor esfuerzo, generando grandes ingresos y precios especulativos en la población. Y es por eso que aplicaremos incrementos sustanciales a los aranceles de varios productos, como el tabaco que se produce en este país, los cigarros, el ron, la cerveza, entre otros que no son imprescindibles y que pudiéramos estimular la importación de materias primas para ampliar las producciones nacionales. Establecer un mecanismo financiero diferenciado para la producción nacional de alimentos, Alejandro habló de eso, tanto en moneda nacional como en divisa, y que parta también de los propios ingresos, para ver cómo respetarle una parte de esos ingresos a los productores para que puedan seguir produciendo. Reducir el déficit presupuestario, un asunto muy debatido en el Consejo de Estado y también en las comisiones durante estos días. Se presentó un incremento del déficit presupuestario a partir de lo que yo hablaba ahorita. No se alcanzaron los ingresos, no se implementaron un grupo de medidas y que, bueno, tenemos que seguir pagándole salario a las personas, cubriendo un nivel de gastos sociales. Pero eso ha traído un debate, yo diría, muy crítico, pero muy justo, porque hay cosas que tenemos que hacer. Y lo primero que nosotros tenemos que estimular es buscar y explotar todas las reservas que existan para incrementar a nivel de municipio todo ingreso que pueda tributar a ese presupuesto del municipio. Empezando por los impuestos que nos cobramos, todos los impuestos que se cobran se quedan en el municipio, todas esas multas que se aplican por las violaciones que se cometen no se están cobrando y estamos hablando de cientos de millones de pesos que pudieran estar hoy resolviendo los problemas de salario, incrementos salariales y incrementando las políticas sociales e incluso la producción de alimentos en un municipio. Entonces, ese tema tenemos que resolverlo. Y a su vez, implementar una política justa de ahorro de determinados gastos que no son imprescindibles. No es ahorrar en aquellas cosas que van en función de la población, pero sí se puede ahorrar mucho en materia de gastos administrativos, en temas de plantillas que no son estrictamente necesarias y un grupo de gastos que hay que identificar y hay que tomar decisiones en este sentido. Dentro de unos días se reunirán todas las asambleas municipales para aprobar el plan y el presupuesto del 2024. Tiene que ser antes que termine el año. Ya este domingo empiezan algunas asambleas a sesionar.
todo municipio que tenga un déficit presupuestario no solamente es aprobar el presupuesto del año que viene, sino junto con ese presupuesto tiene que presentarse allí por el intendente un plan concreto de acciones de cómo se van a incrementar ingresos y cómo se van a disminuir gastos. Porque si no lo hacemos así, estaríamos conduciéndonos en el camino incorrecto que siempre nos llevará a incrementar esos gastos del presupuesto, a violar una ley porque se aprueba aquí por todos los diputados como una ley. Y eso es algo que nosotros hemos discutido con fuerza e incluso hemos identificado que tenemos que hacer un chequeo mensual de cómo se están comportando los gastos presupuestarios. Y cualquier desviación, sea cual sea la causa, la podamos ir atajando mes tras mes, ir tomando las acciones, ir cerrando llaves por un lado o por otro, para que no nos dé la sorpresa en diciembre de esas grandes desviaciones que son poco deseadas. Además, varias acciones y varios temas que hoy, decisiones que han estado estudiadas y previstas, como son algunos incrementos salariales, incrementos de pensiones, están sujetas a que nosotros podamos lograr esos objetivos, que es disminuir gastos, incrementar ingresos para poder generar la fuente que nos permita sustentar la aprobación de políticas sociales, y una de ellas es el justo incremento de las pensiones, que será una de las primeras cosas que tendremos que hacer en el momento que nos lo permita la situación del presupuesto. Pero estas asambleas tenemos que hacerlas con calidad, y yo alerto desde aquí, ustedes varios años, llevamos 3 años en que yo he hecho intervenciones asociadas a este tema. No puede haber una sola asamblea, y cuando digo asamblea no me estoy refiriendo al funcionamiento a la asamblea, sino sobre todo el papel que juega el Consejo de la Administración Municipal, que es quien rinde cuenta, que es quien presenta allí, donde lo que se presente no quede claro para cada uno de los delegados, que son la base del sistema democrático de este país, que cada delegado se vaya a esa asamblea teniendo claro qué me aprobaron. Me van a reparar el consultorio, me van a reparar la bodega, de los problemas míos de vivienda me tocaron 2 para este año. Eso tiene que quedar claro. Y cada delegado tiene que irse con esa claridad. Y por eso tiene que ser una discusión donde realmente se apruebe lo que va a suceder el año que viene. Y digo plan y digo presupuesto porque en materia de plan allí se aprueba el plan de todo el sistema empresarial subordinado al municipio. Pero aquí la mayoría de los municipios tienen empresas de subordinación nacional y tienen claro los ministros y las instituciones nacionales que el plan que está aprobado de cada ministerio hay que desglosarlo. Y aunque no se aprueba en la asamblea municipal, en esa asamblea hay que informar y decir el sector tal aprobó en el municipio una inversión de tal tipo. El turismo va a hacer el año que viene una reparación. Es decir, cada organismo nacional que tiene subordinación vertical tiene que informar en el municipio las inversiones y las acciones principales que se van a cometer durante el próximo año. Por otra parte, subsidiar a personas y no a productos. Hemos sido extremadamente lentos en ello. Y es por la sensibilidad, por evitar terapias de choque, evitar que... Pero hemos llegado a la determinación que hay que arrancar en ese proceso. En primer lugar, porque no es justo que reciban lo mismo los que mucho tienen con los que muy poco tienen. Y por otra parte, por el convencimiento de que nosotros podemos hacerlo, protegiendo a los más vulnerables, a las personas que más necesitan, como en este caso mencionaba el pensionado, y que a partir del propio presupuesto y asistencia social nosotros podamos cubrirle esa diferencia. Pero hoy nosotros le subsidiamos lo mismo a un ancianito pensionado que al dueño de grandes negocios privados que tiene mucho dinero. Por igual, tanto los productos de la canasta básica, la electricidad y, en fin, muchos servicios en el país. Y nosotros ratificamos que nosotros vamos a continuar con la canasta básica, porque es necesario en estos tiempos que estamos. Reconocemos los problemas que hemos tenido
por la falta de divisas, en mantener su estabilidad en varios productos. De hecho, en diciembre se está haciendo un gran esfuerzo, aún sin disponer de todo el combustible, el mismo arroz que lo tenemos garantizado y financiado, pero las cosas que nos pasan ahora mismo está bajaron los niveles de agua en el canal de Panamá y ahí se nos van a juntar dos barcos de arroz para Cuba y tenemos que ver cómo resolver esa situación. Pero eso es un tema que continuaremos. Pero nosotros tendremos que avanzar en un momento posterior a ir a decir, bueno, ¿quiénes realmente están en condiciones de pagar el precio real que cuesta los productos de la canasta para seguir subsidiando a todo el que realmente no pueda? Ah, es un tema que no lo vamos a hacer mañana, pero vamos a seguir trabajando hasta que lleguemos ese momento, porque no es justo que se reciba subsidiado lo mismo que recibe los que menos tienen. Y con ello pudiéramos darle más a los que menos reciben. Por otra parte, en ese proceso de eliminación de los subsidios, se trabaja intensamente por el Ministerio de Economía para una actualización de qué es lo que es la canasta normal, es decir, el costo real. Dado unos datos, Alejandro, ahorita, ¿cuánto está costando importar los mismos productos? Donde casi lo importamos todo. Y también la canasta de bienes y servicios de referencia, que es ya no es la canasta básica normal, sino lo que normalmente necesita una persona para lograr que su salario al que debemos aspirar pueda respaldar esas necesidades básicas de recreación, de transporte, etcétera. Es un tema que se está recalculando porque el concepto de vulnerable y sobre todo la vulnerabilidad económica ha ido cambiando a partir de el bajo valor del salario, el incremento de los precios, y lo cual eso nos aconseja hacer un análisis en este sentido. Pero bueno, tenemos que iniciar ese proceso. Y para ello, nosotros vamos a mantener y respetar el principio de no dejar a nadie desamparado. Y el Ministerio de Trabajo actualizará esa identificación de cuáles son los vulnerables, familias, personas, que permita no solo evitar impactos indeseados en determinados sectores de la población. Y en ese camino, entre las acciones que implementaremos en los próximos semanas y meses, de una manera gradual, no hay un desespero en ello, es la necesidad de actualizar los precios de los combustibles, empezando por todos coincidir en que es increíble un país como el nuestro, que tiene que importar los combustibles que inciden en todo lo económico, pero también en la generación de electricidad, en todo, esté vendiendo el combustible como tal vez el país más barato del mundo. Si vamos hoy al mercado ilegal de divisas que en la calle, ¿a cómo está hoy? Bueno, a ese valor que está, el que tenga un dólar puede comprar 9 litros de gasolina en este país. Busque qué país del mundo se puede comprar 9 litros de gasolina con un dólar. Ese lujo nos lo estamos dando y eso hay que terminarlo. ¿Cómo es posible que un país que promueve el turismo, los turistas vengan a pagar gasolina en Cuba subsidiada? 30 pesos un litro de gasolina. Por tanto, vamos a empezar a cobrar en dólar la gasolina a todos los turistas y a todos los visitantes internacionales. Pero nosotros no podemos solo cobrar en dólar, para lo cual se va a crear una red de servicentros que van a trabajar en dólar si mantenemos la gasolina a 30 pesos. Por tanto, hay que acercarlo a la tasa de cambio y subir de manera equivalente el precio de la gasolina en moneda nacional. Para ahí hemos tenido en cuenta varias cosas. Debe decir, esto va a impactar directamente en la población. Bueno, se han tomado decisiones, se protegerán aquellos transportistas privados. Hay municipios que dependen de camiones y ómnibus en la transportación privada, que a ellos no le aplicaremos esa tarifa, pero con la garantía de que no suban los precios. Y entonces se protegerán determinados sectores de la población, que tenemos que ver un médico, un maestro que tiene un carrito, ver cómo lo apoyamos en este sentido, pero no podemos tirar por igual ese derroche
que hoy tenemos y que nos impide adquirir, porque con ese dinero que recaudemos en divisas es el que nos permitirá también seguir adquiriendo más combustible para poder enfrentar y dinamizar la economía del país y todos los programas sociales. Y es una cuestión que nosotros iremos implementando. Pero nosotros no podemos seguir subsidiando el derroche en cuanto al consumo de la energía eléctrica. Y vamos a incrementar un 25% las tarifas eléctricas al sector residencial, pero a costo. No vamos a afectar a la inmensa mayoría de la población que tantas dificultades y tantos problemas tiene que enfrentar. Y para ello digo, lo vamos a hacer solo a partir de los consumidores que consumen más de 500 kilowatt-hora. Yo le doy como dato que el 90% de los consumidores de la población consume hoy menos de 300 kilowatt. Por tanto, estamos hablando, hay un 6% que están en esa categoría. Ahí están todos los que tienen negocio, tienen grandes consumos, talleres, que realmente no son en muchos casos los que más dificultades económicas tienen. Y entonces también hemos considerado que en su momento no se hizo así, de que evaluar a aquellas personas que tienen negocios que son gastadores de energía, no paguen la tarifa residencial que es subsidiada, sino que paguen la tarifa para las actividades que no son residenciales, que es otra. Y también tenemos que incrementar la exigencia y el control contra el robo de electricidad, que también en algunos lugares se manifiesta de una manera importante, como también el desvío y el robo de los combustibles. Hay poco, pero sin embargo hay robo en este sentido. Nosotros también tenemos que uno de los problemas que hemos luchado mucho y se han hecho grandes esfuerzos e inversiones para garantizar la estabilidad del servicio de agua, problema que no está resuelto todavía, hay provincias más afectadas que otras, pero nosotros no podemos seguir cobrando esa tarifa, sobre todo a los que no tienen un reloj, que pagan lo que consumen. Esa tarifa no metrada, que es prácticamente irrisible, no estimula el ahorro y se va a implementar un incremento a esos consumidores. De hecho, nosotros hemos hecho análisis. Hoy el que tenga un salidero en la taza del baño o en el lavamanos es tan poco lo que cuesta el agua que no sale a ver cómo la arregla. Porque además a veces es verdad que también adquirir una pieza, una llave, cuesta tanto que con eso paga el agua de 3 años. Pero nosotros tenemos que buscar la manera de estimular, buscar fórmulas para que también se eliminen los salideros, pero que también haya una política más que recaudativa con estas medidas, que sea una política que estimule el ahorro. Hoy el presupuesto del Estado subsidia esa diferencia, casi 1.000 millones hay que pagar desde el presupuesto del Estado para ver esa diferencia entre los costos reales del agua y lo que se cobra. Nosotros vamos estudiando así, estamos en el proceso de ir descentralizando y eliminando gradualmente el subsidio a las cosas, a los productos y dejarlo en las personas. Hoy se ha avanzado en la medicina verde, en la medicina natural y tradicional. El comandante Machado, incluso a lo largo y ancho del país, ha estado impulsando ese programa. Se está sembrando más, se está procesando más, se está rescatando esa cultura en la farmacia, de la producción, los frasquitos, de muchas alternativas, y más en estos momentos que tenemos afectada la producción de medicamentos y tenemos una potencialidad de producirlos de manera natural. Pero también los precios que se establecieron centralmente son irrisibles y no pueden sostener eso. Entonces se está descentralizando en los gobiernos de los municipios que, según lo que produzcan, pueden ellos mismos a calcular sus fichas de costo y aprobar los precios que se cobrarían por estas producciones. Tenemos que incrementar los precios del cigarro y los tabacos, que en muchos casos es para revenderlo, y lo haremos también con toda la justeza, la gradualidad, pero es necesario. Tenemos también que modificar los precios del gas licuado,
que no tiene que ver nada con los precios especulativos con que a veces se comercializa ilegalmente en la calle. Serán incrementos que son razonables, pero necesitamos, ¿para qué? Para poder sostener ese sistema, para poder pensar incluso en que un día podamos llegar a más personas con gas licuado. Y eso también se explicará, se informará cómo será su implementación. Al igual que se ha identificado un grupo de tarifas de transporte que son insustentables en el tiempo y que se irán definiendo cuáles de ellas tendrán que aplicarse otros precios, siempre teniendo en cuenta lo que hablábamos ahorita, cuáles son esos sectores que tendremos que proteger. Hay una cuestión, entre las muchas medidas que hemos implementado, algunas no han salido tal y como las previmos. Y yo, por ejemplo, voy a hablar de una, que es las exenciones arancelarias a la importación de alimentos, aseos, medicamentos. Eso siempre se hizo con el ánimo de resolver el problema de las personas. Y de hecho hay que decir que muchas personas, sus familiares, eso lo han resuelto. Pero también hay que decir que se ha tomado como una vía de comprar y traer productos para revenderlos a unos precios especulativos en el país. Nosotros todo lo hemos hecho varios años, esto se vence ahora el día 31 y hemos tomado la decisión de que una vez más lo vamos a prorrogar. Lo vamos a prorrogar, pero vamos a trabajar seriamente a partir de muchas de las medidas que ya he explicado anteriormente, en buscar las vías y los financiamientos para garantizar una oferta sostenida en las tiendas, de manera que el que quiera comprar no tenga que salir afuera a importar algo, que lo pueda adquirir aquí. Y nosotros tenemos, y así se lo tengo que explicar, a pesar de que hay opiniones dentro de la población, nosotros necesitamos garantizar una oferta estable en las tiendas de divisa en primer lugar, si queremos nosotros entonces lograr mantener e incrementar la oferta posteriormente en la red de tiendas nacional. Yo les ratifico aquí la decisión del país, de la dirección del país, de que para nada la visión de este gobierno es ir a dolarizar la economía. No, no es la visión nuestra, no es dolarizar la economía. Todo lo contrario, tenemos aprobado un programa fuerte de desdolarización de la economía. Pero yo tengo que decirle también responsablemente que para llegar a esa meta, para transitar ese camino, tenemos que pasar por dolarizaciones parciales que nos permitan recaudar o incrementar un grupo de divisas, dentro de ellos remesas, etcétera, otros ingresos del exterior, para poderlos revertir en beneficio del desarrollo económico y social del país. Y eso es algo que necesitamos, esa comprensión, porque es el camino para poder ir saliendo a lograr esas metas, donde un día podamos decir, es el peso cubano el que aquí vale para comprar cualquier cosa, pero tenemos que transitar por ese camino. Por otra parte, actualizar los valores referenciales de la vivienda. Tenemos mil inventos con la vivienda. Ya yo te vendo, tú me comes, casi han desaparecido las permutas. Ya casi nadie quiere permutar porque es mejor vender y comprar. Pero mucha gente te vende y dice, pero no podemos declarar el precio real en que te la estoy vendiendo. Y por tanto, se informa un precio que no fue el real en que se ejecutó esa transición. Y por tanto, de esa manera también se está evadiendo los impuestos que hay que pagar en este sentido. Bueno, se ha establecido y se ha aprobado un mecanismo donde ya vamos a tomar los precios de referencia del lugar donde está esa vivienda. Y el que diga que la vendió a menos, no se acepta, porque ahí está certificado cuál debe ser el precio y por tanto debe pagarse como tal los impuestos correspondientes. Anoche nos reunimos, tuvo el presidente Lazo, tuvieron varios compañeros con los gobernadores y discutimos varios de estos temas. Enfrentar en el 2024 la situación de esos precios especulativos y abusivos de una manera diferente, enérgica, es algo imprescindible. El pueblo no los demanda. Tenemos los mecanismos. De hecho, algunas medidas de estas que estamos aquí informando, de manera indirecta van a llevarnos a lograr ese objetivo. Pero nosotros también tenemos que hacer valer más el papel y la autoridad que le corresponde a los gobiernos en cada nivel
y a las instituciones correspondientes para que se cumpla lo que está establecido. Y en ello me refiero, hemos hablado mucho de la concertación de precios. De hecho, ya hay experiencia que la hemos podido comprobar en algunos municipios donde el Consejo de la Administración tiene facultades para aprobar unos niveles de precios, incluso topar. A veces topar precios, nos lo dice mucho la población, ¿por qué no topan los precios? A veces cuando se toman medidas así centrales, entonces se incrementa un mercado negro subterráneo, se desaparecen los productos de las tarimas y están escondidos, están comercializándose por otras vías a precios peores. Entonces, nosotros queremos estimular el mercado, queremos que se venda, pero que realmente se venda a precios justos. Y yo lo decía, ahora estos días hemos estado hablando enseguida los enemigos de la revolución, el primer ministro va a cerrar no sé qué cosa, ha hablado de que en ningún país del mundo alguien con un pequeño negocio se hace millonario. Es verdad, eso es verdad. Y nosotros sí ratificamos una cosa que es el pensar de todo. Oye, todo el que haga aquí, que produzca, empezando por nuestros campesinos, produzca comida y la venda a partir de su propio esfuerzo y la venda, y mientras más produzca más venda y hace mucho dinero, bienvenido sea. Nosotros no ponemos límite en eso, no nos metemos en eso. Nosotros sí nos oponemos al que no producto de su esfuerzo, empiezan a importar o a revender cosas que generan mucho dinero en beneficio personal, pero perjudican a nuestro pueblo. A eso es lo que le tenemos que ir arriba. Pero nosotros no podemos seguir inertes ante ver que están vendiendo ahí esos precios. No puede ser que solo la gestión de un gobierno que nos está pasando es que llama a todos los que van a vender el día de la feria, y es verdad que el día de la feria baja algo los precios. No suficiente, pero no, si que la gente no come de la feria, la gente come día a día del punto de venta, de la placita. Tenemos que lograr esos resultados en todo el comercio. Y nosotros estamos tomando un grupo de medidas que nos va a conducir a eso. Y que realmente tenemos que ver de verdad cuánto te costó. Te costó. ¿Por qué tú vas a ganar 2 y 3 veces? ¿En qué economía del mundo existe eso? Y nosotros tenemos que incluso llegar a tomar medidas cuando no se quieran bajar esos precios, para que tengan las utilidades razonables y que esté en beneficio de la población. Y en eso tenemos también que ser mucho más exigentes, establecer los mecanismos de control, los grupos de inspecciones que a veces no juegan el papel que tienen que jugar, un grupo de cuestiones que es parte también del actuar y de la sistematicidad de los cuadros que tienen esta responsabilidad. El perfeccionamiento de la gestión administrativa y tributaria. Varias veces yo escuché al general de ejército en varios análisis de años anteriores. Dice, el único país del mundo que no hay ni cultura y nadie se preocupa por pagar impuestos en Cuba. Y por el contrario de otros países, él mencionaba, incluyendo los propios Estados Unidos, que evadir un impuesto le puede costar el cargo hasta un presidente. Entonces nosotros hemos dado paso en los últimos años a ir generando esa cultura necesaria, porque además nosotros hemos dado paso de que el gobierno no se esté concentrando en la gestión de pequeños negocios, hemos abierto las MIPYME, trabajo por cuenta propia, por tanto, va abriendo la economía, pero ¿qué le está quedando al gobierno? Sí, le está quedando la actividad principal que siempre estará en manos de la empresa estatal socialista, pero nosotros si no cobramos impuestos, ¿con qué vamos a sustentar todos los programas sociales del país? ¿Cómo vamos a sustentar el deseado incremento de salario, el mejoramiento de la calidad de vida del país? Ahora, tenemos que empezar por una mirada en lo autocrítico. Cuando una MIPYME o cualquier forma de gestión estatal no paga impuestos, tiene responsabilidad, pero la irresponsabilidad principal es de quien se lo tiene que cobrar. Y eso funciona mal. Eso funciona mal. Y no somos capaces de ver allí cuánto es lo que tienen que pagar. Porque a veces decimos, bueno, en muchos lugares hemos ido, no, aquí todo el mundo está pagando impuestos. Todos los que tienen que pagar están pagando impuestos. ¿Pero qué cantidad están pagando? En muchos casos la cantidad de decenas y decenas de millones no está por la evasión,
sino está por la subdeclaración. Venden a precio especulativo una cantidad de millones y millones y sin embargo la declaración. Y una cuestión que nos ha salido y vamos a revertir, que es la obligatoriedad de todo tipo de actor económico no estatal en informar a la ONEI. Todo el mundo sabe aquí que una empresa dejó de informar a la ONEI y hay que hacer un análisis y sancionar a la persona que tenía la responsabilidad de informar. ¿Y por qué? Una empresa privada, una MIPYME, otra forma de gestión, no va a informar a la ONEI. Cuando no se informa a la ONEI, es el primer paso a la evasión y a la subdeclaración. Porque si no sabemos y no se informa cuál es el nivel de actividad, ¿cómo se va a calcular lo que tiene que pagar? Eso tenemos que revertirlo, tenemos que transformarlo. Pero vamos a revisar también a la ONAT por dentro, a ver sus estructuras, sus funcionarios, también hay problemas de remuneración a esas personas que juegan un papel importante, y recordar que todo el dinero que se recauda y se queda en el municipio para el desarrollo económico y social de ese municipio. Y es una cuestión que tenemos que transformar. En materia del empleo, va a haber una disminución en el empleo de un 4% de los ocupados en la economía. Un 4%. A partir de todos estos fenómenos que están ocurriendo en el país. Medidas tenemos que tomar y así hemos venido trabajando. Por ahí está la ministra de Trabajo. La primera cuestión que nosotros tenemos que hacer es seguir generando nuevos empleos. Porque hay muchos lugares que no hay empleo. Hemos estado, yo, el presidente, nosotros, en lugares donde personas que tienen varias inquietudes, lo primero han dicho, yo quiero trabajar. Y ese municipio, allí en ese Consejo Popular, no se han identificado posibles empleos que ocupe esas personas y que genere también ganancias y bienes para ese municipio. Recuerde que la prioridad no es asistenciar a las personas, es darle dinero, aunque hay que darle dinero y le daremos dinero a todos aquellos vulnerables que lo necesiten. Lo primero es insertarlo en la sociedad. Todo el que pueda trabajar, que trabaje, para que realmente pueda sentirse útil y también generar sus propios ingresos. Ahora, lo otro es buscar fórmulas diferentes. La ministra explicaba ahora en el Pleno del Comité Central la reciente feria que se hizo. En esa feria, que además fueron mayoritariamente jóvenes, 7.027 personas concertaron un empleo concreto, que son 5.000 y tanto, y el resto concertaron uno de los cursos que se ofrecieron ahí. Entonces, oye, ¿y por qué eso no lo hacemos más a menudo en todos los lugares? Es decir, que existe un potencial y nosotros tenemos que seguir trabajando en ello. Lo decía Alejandro, tenemos el decreto 87. Es una cosa de las más novedosas que hemos aprobado. Aquella camisa de fuerza de las escalas salariales, aquello era un rollo de cara. Y a veces, mientras más directo tú estabas y más producida, menos ganabas. Porque por encima de ti había no sé cuántos jefes y no sé cuántas estructuras. Eso lo volamos en pedazos. Ah, claro, a partir de los resultados que pueda tener una institución, una empresa. Pero ahora, los que lo han podido aplicar están teniendo resultados maravillosos. No tienen nada que envidiarle a una actividad no estatal. Y hay salarios muy buenos y altos en algunas empresas. Ahora, todavía es insignificativo para lo que es llegar a todo el sistema empresarial. Entonces, nosotros, sin quemar etapas, pero a partir del propio esfuerzo, el trabajo colectivo, hay que lograr que avancemos más en la aplicación de este decreto, que es una vía directa de que se pueda decidir a partir de las propias características, cada cual se le pague por su esfuerzo y su aporte. No hay nada más cerca del concepto socialista. Y eso está abierto hoy y está en manos de la empresa estatal. Aplicar medidas para incentivar la incorporación y permanencia de trabajadores en sectores priorizados. Nosotros tenemos hoy sectores importantes del presupuestado que juegan papeles clave, sobre todo en el tema social del país, donde la fluctuación es muy grande y son los más perjudicados hoy en día, los salarios más bajos. Tenemos que aplicar y hay previsto un grupo de medidas para estimular la permanencia de esas personas. Reducir los niveles de informalidad en el empleo, en eso hemos insistido mucho.
en la necesidad de eliminar eso. Ahí a veces decimos, no, hay X cantidad de personas sin trabajo, no es real, porque tenemos mucho empleo informal, empezando por el propio incremento de las diferentes formas de gestión no estatal. Se crea una plantilla, una MIPYME, hasta la cantidad de trabajadores, pero no están en la plantilla el parqueador, no está el que busca todos los días el pan los abastecimientos al mercado, no está el que ocupa diferentes responsabilidades, incluso a veces otras tareas que las hacen desde la casa. Esas personas no están en la plantilla, no son trabajadores de ningún sector, pero recibir un salario, jamás un salario que muchas veces es varias veces superior al salario medio de esa provincia, de esa localidad. Ahora, ese trabajador, a pesar de que se está beneficiando hoy, aunque no sea un trabajador oficial, es un trabajador en situación de riesgo, porque mañana se enferma, mañana se accidenta o ya envejeció y no tiene una seguridad social. Y nosotros, más que para poder arreglar esa indisciplina, que de hecho tenemos que arreglarla, tenemos que lograr que esas personas se oficialicen, que se les reconozcan, que tengan derecho a una seguridad social y que los empleadores se ocupen también de ello. Pero también, en ese sentido, hay otro fenómeno que se discutió también en el pleno del Comité Central, que es determinadas violaciones. El Código de Trabajo de la República de Cuba es para todo el mundo, no para las empresas estatales. Y no puede ser que tengamos mujeres barrigonas, que se amenace que si no sigue trabajando va a perder el empleo, o personas que trabajan una cantidad de horas excesiva o que no se les reconoce vacaciones. Eso tenemos que resolverlo con acciones concretas a partir del organismo rector. Por otra parte, me voy a referir al tema de los actores económicos. En primer lugar, tenemos que avanzar, y así lo hemos previsto durante el 2024, en la transformación integral de la empresa estatal socialista, para poder lograr esa indicación del general de ejército en el informe central del octavo Congreso, cuando llamó a ese estremecimiento necesario de la empresa estatal socialista, que no esté esperando que le digan de arriba lo que tiene que hacer. Que si bien hemos avanzado, y le expliqué ahorita el decreto 87, entre otras medidas más, para descentralizar, para darle más facultades, pero no hemos logrado el objetivo final, para que de verdad se consolide como el principal actor económico de la economía, según lo establece la Constitución de la República. Ahora, es un proceso profundo y complejo, pero necesario. Tenemos que perfeccionar las estructuras y el funcionamiento de toda la estructura empresarial estatal del país. Empezando por las SOFE. Hay muchos cuestionamientos. Hay quien dice radicalmente, tienen que desaparecer las SOFE. Nosotros decimos que no. Tal vez alguna SOFE. Pero hasta los capitalistas, hasta los grandes holdings, tienen su cabeza. Que analizan estrategias, sinergias en varios sectores, incluso hay sistemas empresariales que tienen determinadas limitaciones y otros muy positivos. Entonces el OFE le dice, bueno, yo te voy a vender aquí, pero si tú me ayudas al que menos lo tiene. Esas cosas son necesarias. Pero lo que sí nosotros coincidimos, que ese tal vez planteamiento extremo responde a la objetividad de que muchas de nuestras OFE se han convertido en un engendro inmenso de una cantidad de personas donde no muchas tienen un contenido concreto en detrimento de las empresas que son las que producen. Porque todo el mundo tiene que subir dinero para mantener esa cabeza. Entonces, nosotros tenemos que avanzar en eso para mantener que esas SOFE sean eficientes, tengan el mínimo de personas necesarias para definir incluso cuáles deben ser sus funciones, que entre todas la más importante no es intervenir en sus empresas, y que las empresas, que es la que está definida así en la Constitución, empresa estatal socialista, pueda lograr ser ese ente principal, pueda tener la autonomía, pueda lograr los rendimientos, la eficiencia a la cual está llamada. Pero también hay que revisar las empresas, porque a veces hay empresas que funcionan como OFE. Hemos decidido y hemos aprobado la empresa filial. Es un mecanismo novedoso, no siempre se ha aplicado con
con la justeza o cuando es necesario se pueda aplicar. Y también corregir lo que todavía nos queda a pesar de las decisiones tomadas, donde tenemos UEB que son muy productivas, que son, vaya, una maravilla. Entonces, esa empresa que tiene otras UEB que no producen, que no son eficientes, afectan a esa UEB que es productora, hasta su resultado, hasta su sistema de estimulación, para poder compensar que la empresa no tenga pérdida. Eso hay que resolverlo. Aquí el que produce, la estructura que produzca, los colectivos, eso, no lo pueden afectar. Y tienen que beneficiarse por lo que haga, no perjudicarse por la ineficiencia de los demás. Y eso tenemos que avanzar en este sentido. Ahora, muchas de estas cosas las vamos a recoger en la ley de empresas. En esta sesión debió haberse presentado la ley de empresas, por su complejidad, por el nivel de participación y escuchando las opiniones de muchas personas y expertos, solicitamos posponer la misma. Y se va a presentar aquí a la aprobación la actualización para el 2024 del cronograma legislativo, pero nosotros nos comprometimos con el presidente Lasso que en julio está la ley de empresas aquí en esta asamblea, que nos permitirá dar un paso de avance en estas direcciones. Por otra parte, una de las polémicas que tenemos que definir de aquí a julio es desde dónde se debe conducir todo el sistema empresarial de este país. Hoy el rector, por así decirlo, es el Ministerio de Economía. Hay que sacar urgente eso del Ministerio de Economía, para que el Ministerio de Economía, como dije ahorita, se dedique a lo que tiene que dedicarse. Hoy están los organismos que los ministros atienden un sistema empresarial de su sector. Hay opiniones diferentes cómo debe ser eso, pero lo que sí, tenemos el convencimiento que hay que definir la institución que va a conducir al principal actor económico del país, que sería la empresa estatal socialista, para lo cual, bueno, se tomarán a partir de las propuestas las decisiones correspondientes y que después compartiremos con ustedes. Y también lo dijo Alejandro, hemos avanzado poco, pero las experiencias vienen siendo muy buenas en las MIPYMES estatales que hemos aprobado y que nos reunimos recientemente con ellos. Tenemos que avanzar más en crear más MIPYMES estatales. Ya de hecho hemos creado un movimiento que hay que hacerlo con la racionalidad, pero ya en varias provincias ya tienen identificados 10, 12, y nosotros vamos a avanzar el año que viene en la aprobación de nuevas MIPYMES estatales que tienen otras atribuciones, que tienen un grupo de facultades que permiten una gestión eficiente sin ninguna camisa de fuerza, aunque nosotros debemos aspirar que todas esas facultades las tenga también la gran empresa estatal socialista. Promover la constitución de empresas mixtas entre empresa estatal socialista y MIPYME. Eso tenemos ya que implementarlo el año que viene y a partir de las potencialidades de ambos, una selección en aquellas actividades y sectores que más se requiera, sobre todo de cara a la población, se experimentarán las primeras experiencias en este sentido. Y también aprobar, es una cuestión que coincidimos el presidente y yo, a partir que yo voy a referirme ahora de estos dos años de implementación y las casi 10.000 MIPYMES, han surgido muchas distorsiones, muchos problemas entre las relaciones entre la MIPYME y la empresa estatal, con gran perjuicio a la economía, a los intereses del Estado y del pueblo. Pero yo tengo también que reconocer aquí justamente que ninguna MIPYME le pone con una pistola en el pecho a un funcionario estatal, fírmame aquí el contrato y me tienes que pagar tanto y me tienes que dar otro. Eso no existe aquí. Por tanto, hay que reconocer que la mayoría de las distorsiones parten de una debilidad en los funcionarios que tenían su encomienda de negociar, de firmar un contrato y de defender los intereses de la empresa estatal socialista. Entonces, ¿qué hemos dicho? Nosotros tenemos que defender los intereses del pueblo, que lo que vamos a hacer una norma, no para prohibirle nada a las MIPYMES,
es para regular a las empresas estatales y las presupuestales cuáles son las reglas de juego y los límites a la hora de negociar con los diferentes actores económicos, donde no se pongan en riesgo los intereses del Estado, los intereses del pueblo, y para ello, bueno, habrá determinadas normas en este sentido. Sobre los actores económicos no estatales, las estadísticas, ustedes las dio Alejandro, ya casi 10.000 MIPYMES, más de 5.000 cooperativas en sentido general, pero de ellas solo 464 no agropecuarias. Yo digo solo porque es una insatisfacción que tenemos. No tenemos nada con que sigan creciendo las MIPYMES, con las regulaciones y corrigiendo las distorsiones. Pero nosotros nos gustaría también que crecieran más las cooperativas. Es la forma de gestión que más se acerca al concepto socialista. Participan todos, se benefician todos, no el dueño. Entonces, son temas que nosotros debemos buscar. E incluso en las normas, en determinadas cosas, habrá que priorizar al que va a ser una cooperativa por encima del que va a ser un negocio, solo en beneficio propio. Emitir las nuevas normas jurídicas. Eso ahora ha salido a partir de que estuve en la comisión que se presentó un informe de esto. Vaya, páginas y páginas de especulaciones de que si yo dije esto. Yo quiero ratificar aquí, y el presidente lo ha dicho en otros escenarios, que nosotros consideramos que la decisión de pasar a aprobar las MIPYMES fue una decisión correcta. Además, viene desde un congreso del partido. Eso fue una decisión correcta, y que se responde a una política que empezó desde el comandante en jefe cuando aprobó el trabajo por cuenta propia. Luego siguió, yo tuve la oportunidad en reuniones que presidió el general de ejército, donde se analizaron estos temas. Bueno, ¿qué es lo que hace el gobierno administrando Chinchales? ¿Por qué no nos concentramos? La visión que siempre tuvo Fidel y Raúl sobre este tema. Y eso es lo que hemos venido implementando. Pero hemos cometido errores, porque las normas que hicimos, por desconocimiento y por lo que sea, no acotaron determinadas cosas que había que acotar. Entre otras cosas, pusimos plazos de aprobación y empezó un sistema de presión donde empezamos a aprobar semanalmente una cantidad de MIPYMES, por encima de la capacidad que teníamos para controlar y conducir ese proceso. Y después surgieron las relaciones entre las empresas, donde se han cometido barbaridades. Y hice ahorita la excepción a favor de las MIPYMES, la responsabilidad que asumimos desde lo gubernamental que incluye a las empresas. ¿Cómo es posible que una UBB, una empresa que se dedica, por ejemplo, a talleres de reparación, alquile todos sus talleres? Eso se llama ceder su capacidad productiva. Y cuando usted cede su capacidad productiva, usted dejó de ser el ente principal de la economía y pasó a ser un complemento. Y no es eso para lo cual nosotros, en la Constitución, dejamos claro cuál es el papel de la empresa estatal socialista y cuál es el papel que le corresponde a los nuevos actores, que tiene que ser un complemento. Pero el colmo de los colmos, y en visita que hemos hecho también el compañero Salvador, nos hemos topado que talleres y almacenes ni se alquilaron, se dieron en comodato, ni cobraron por eso. Entonces, bueno, cuando usted coge los talleres, después le contrata la función suya a la forma de gestión no estatal, me están viviendo de un arrendamiento. ¿Qué futuro tienen esos trabajadores? ¿Cuándo se van a incrementar las utilidades? ¿Cuándo van a incrementarse ahí los beneficios personales? Para eso no está hecho la empresa estatal socialista. Sin embargo, ¿qué promovemos nosotros? Que se genere el encadenamiento, pero el verdadero encadenamiento, no la consigna que a veces usa mucha gente. Estamos encadenados. Si yo te compro y tú me vendes, eso no es encadenarse. Encadenarse tal vez sea ese mismo taller. Yo tengo el taller, pero no tengo piezas. Pero tengo el taller. Yo tengo ahí a los mecánicos que saben. Y tengo un equipo roto y no tengo piezas. Usted tiene MIPYMES, quien sea. Usted tiene financiamiento. Bueno, ayúdeme a comprar las piezas para arreglar la maquinaria. Y unas piezas repuesto,
y vamos entonces a echar a andar de conjunto los dos el taller y vamos a repartir beneficios. Eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que me refería ahorita, que es rescatar capacidades productivas que están paradas o subutilizadas. ¿Y con quién mejor? Con una forma de gestión no estatal, de aquí un compatriota nuestro que tenga capacidad financiera, pero no podemos tampoco ceder la capacidad productiva. Y ese tema nosotros tenemos que resolver. Entonces, las normas, y yo lo aseguro aquí, la actualización de las normas, que además es un proceso que se ha hecho con calma, a partir de lo que decían las propias normas, que es a los 2 años, para nada van dirigidas a dar un paso atrás, a retroceder, para nada van a prohibir. Vamos a seguir aprobando nuevos actores económicos, pero vamos a corregir determinadas distorsiones, vamos a revisar determinadas normas que nos permitan conducir ese proceso por el camino correcto y que en beneficio de todo el mundo. Es decir, que para nada piense que viene una avalancha de prohibiciones, no es eso es lo que especulan los enemigos de la revolución, esa no es la voluntad del gobierno, pero sí hay que poner orden en muchas cosas, pero sí hay que conducir estos procesos y parte de esas normas van dirigidas también a lograr que esas producciones vayan a precios justos a la población. Ahora, actualizar las actividades no autorizadas. Recordar que nosotros pasamos, cuando estábamos solo en el trabajo por cuenta propia, nosotros solamente permitíamos 201 actividades que se podían ejercer en el trabajo por cuenta propia. Y después analizamos y dijo, no, vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer un levantamiento. ¿Qué cosa tiene que quedar en poder del Estado? Por seguridad nacional, por un tema de eso. Y de ahí se definieron 112 actividades prohibidas. Esa lista se ha actualizado y no se ha actualizado para incrementar muchas más. Se incrementan algunas, pero varias de las que estaban prohibidas en la lista actual se eliminan y se ponen algunos requisitos de que certificar. Si tú eres capaz de fabricar tal cosa, que hoy yo le importo, bueno, eso tiene determinado riesgo. Vamos a hacer un proceso de certificación y si no tiene problema, oye, mejor que se haga aquí, hay que importarla. Entonces, eso va conducido en este sentido. Va a salir una nueva lista de las actividades prohibidas y a partir de ello se puede hacer las propuestas. En las normas nosotros vamos a corregir el tiempo en que se va a aprobar una nueva forma de gestión. Nosotros tenemos que dar el tiempo mínimo imprescindible para que se haga un proceso con calidad. No es el corre-corre ese que pasa ahí en el Ministerio de Economía, van la gente con los abogados, se está violando el plazo. Y más cuando vamos a transferir esto a los municipios. Es decir, una de las primeras decisiones es que esto se va a aprobar a nivel de municipio. Pero eso no es mañana, el día 31 bajar eso ya. De hecho, hay municipios que han dicho, aguante, que no estamos listos. Se aprobó en las nuevas estructuras un área, un departamento donde va a haber personas que se van a dedicar a esto. No son los que van a aprobar, son los que van a recepcionar, son los que van a evaluar y presentar la propuesta, porque esta propuesta que se haga, en primer lugar, tiene que también tributar al desarrollo del municipio. Anda por un lado la estrategia de desarrollo municipal y los actores económicos en otras actividades que no resuelven ninguno de los problemas principales del municipio. Pero por otra parte, tenemos que cerrar las filas a posible corrupción, a posible favorecimiento. Pero ¿quién conoce mejor a una persona que las propias gente del municipio? Y la decisión final no va a ser de ningún cuadro, va a ser colectiva. Y eso hay una norma completa de cómo va a ser ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que dijimos anoche con los gobernadores? Va a haber una selección de municipios con la cual vamos a empezar. Los vamos a preparar ahora a principio de enero para que ya incluso el 1 de febrero empiece aprobar sus actores económicos y de ahí en la medida que formemos los demás y que van estando listos los municipios, vamos a irlo extendiendo hasta que logremos descentralizar totalmente esto a nivel de territorio. Crear, que esto sí ya lo vimos, lo discutimos y lo aprobamos. Se va a crear, que ahora en enero, el Instituto de Actores Económicos No Estatales.
Es un instituto que no es un organismo de la Administración Central del Estado, está subordinado directamente al gobierno, no es un ministerio, pero sí va a conducir todo este proceso. Ahí tiene claras sus funciones y todo, en todos los sentidos. Va incluso ya a constituirse en un buen momento que le va a corresponder la implementación de estas nuevas normas, de todo esto que hemos estado hablando. Ya vamos a estar desde termina el año ya la designación de los principales cuadros, presidente, vicepresidente del instituto, para entonces iniciar este proceso. Por otra parte, nosotros estamos haciendo un análisis, hay varias propuestas, las vamos a estar discutiendo e implementando con relación a las exenciones de impuestos. Muchas de las exenciones de impuestos que hemos hecho no han jugado el papel que tenían que jugar. Cobramos aranceles bajos, impuestos bajos en unas cosas. ¿Para qué? Para que no tributen los precios. Entonces, estimulamos por un lado y los precios siguen por otro. Entonces, vamos a analizar. Y lo haremos con la flexibilidad de que se favorezca y se estimule a través de los impuestos los que de verdad producen y los que de verdad impacta más en la población, pero no favoreceremos a aquellos que así no lo sean. Y estamos revisando el impuesto, el de los 6 meses, el de 1 año, el de extender también las ventas, el sobre las ventas, que también lo analizaremos, qué es lo que es más favorable para ambas partes, y el impuesto sobre las ventas, sobre las utilidades, partir, todo eso lo estamos analizando, pero se tomarán decisiones. Reconocer la tasa de cambio de 1% 20 en todo el tema del cálculo de los aranceles, que hoy no es así, y eso tendrá también su decisión, y la fiscalización de los actores no estatales con pérdida, un fenómeno nuevo que nos ha salido, una cantidad de MIPYMES con pérdida, eso yo nunca lo había visto, pero nos preocupó tanto, nos salió en Guantánamo, después en Holguín, en varias provincias, pero ya decidimos estudiar, crear un grupo de trabajo, se han visitado algunas, y las que hemos visitado no tienen pérdida. Entonces, no queremos pensar mal, si es para evadir los impuestos, pero nos hemos dado cuenta que hay serios problemas contables. Usted no puede ser como empresa una inversión y al otro día llevarla todo a gasto. Eso es lo que están haciendo unas MIPYMES. ¿Cómo no van a conocer las MIPYMES lo que es diferir gastos? ¿Dónde está la cuenta capital? Es decir, usted no puede cargarle a la producción, usted no puede cargarle al producto, al servicio del pueblo, todos los gastos de inversión. Esa inversión usted la va a ir recuperando progresivamente. Se irá llevando una parte de ella, de los gastos. Entonces, ese tema nosotros no lo consideramos que está en pérdida. Por tanto, hay que ver cuál es el verdadero. Entonces, nosotros tenemos que resolver ese problema los primeros meses del año. Por otra parte, perfeccionaremos las normas para el registro y determinación de las fichas de costo. Ya hablé de esto anteriormente, la necesidad de perfeccionar esto por la incidencia que tiene en los precios finales de los productos y servicios. Condicionar para que el desarrollo de operaciones de comercio exterior por los actores económicos no estatales deben contar y declarar los fondos reales. Nosotros somos un país que estamos en una lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo. Hoy, inversiones millonarias en importaciones desde el exterior se hacen sin saber cuál es el origen de ese fondo. Nosotros tenemos que protegerlo y estableceremos normas para que por lo menos haya una declaración de cuál es el origen de esos fondos. Condicionar que para el desarrollo, realizar un estudio y seleccionar la forma de gestión no estatal, eso tiene que ver con lo que dijo ahorita, que las tenemos buenísimas, muchas de ellas, con experiencia que de verdad han tomado junto a la empresa estatal capacidades disponibles en función de producir para el país. Y vamos a seguir avanzando en la selección de esas MIPYMES que pueden aportar un financiamiento, unirse a una empresa a producir en Cuba, no a revender productos importados. Con relación al desarrollo territorial, a partir de todas estas medidas, a partir de que viene la descentralización de la aprobación de las MIPYMES, entre otras más, hay que actualizar las estrategias de desarrollo
territorial, avanzar en el proceso de descentralización territorial de competencia. Hablé nada más de las MIPYMES, pero también hablábamos de la transformación en la producción y la comercialización de alimentos, es decir, los sistemas agroalimentarios locales. Y ya tenemos más de 40 empresas o municipios que ya tienen, que antes era subvención nacional, tienen su propia empresa agroindustrial. Y nosotros tenemos que trabajar para que los municipios tengan sus propias empresas, para que le implementen esa estrategia de desarrollo, para que produzcan en el municipio. Y ese tiene que ser el camino a seguir. Elaborar la propuesta del decreto ley que va a habilitar precisamente y a regular, en eso estamos trabajando, esa delegación de competencia. Y, por otra parte, actualizar las normas jurídicas para la gestión estratégica del desarrollo territorial, que incluye los proyectos de desarrollo local. Hay muchos inventos y tergiversaciones de una cosa tan buena que surgió antes de esta forma de gestión, como es los proyectos de desarrollo local. Y ya le llamamos proyecto de desarrollo local a cualquier cosa. Hay quien ha cogido millones del presupuesto del municipio, se lo ha dado un particular para que haga una inversión en beneficio propio, le decimos que eso es desarrollo local y ni se retorna ni se recupera ese dinero. Hay muchos inventos en este sentido. Nosotros seguimos defendiendo el concepto del proyecto de desarrollo local. Incluso puede ser con MIPYME, puede ser con particulares, pero en beneficio del municipio. Pero hoy hay que ha buscado los límites que tienen cantidad de trabajadores, una MIPYME, que es hasta 100, se han ido por la vía de un proyecto de desarrollo local que no tiene límite. Todo eso tenemos que regularlo, actualizarlo, para evitar inventos, evitar violaciones de lo que está establecido. Y tenemos que fortalecer la gestión del presupuesto local. La bancarización, tan a veces cuestionada, poco entendida, es verdad que tal vez pudieron verse creadas otras condiciones previas. Es un proceso necesario, es un proceso que protege al pueblo. Es verdad que lleva a avanzar en la solución de un grupo de problemas, de infraestructura, de cultura, de perfeccionamiento del funcionamiento del sistema bancario de todas sus oficinas. Igual que una prioridad tiene que ser los sistemas de pagos electrónicos, resolverlo. Mucha gente dice, yo quiero, pero cuando yo voy a buscar los productos de primera necesidad, empezando por el agromercado, no me quieren cobrar, ni por un código QR, ni por la tarjeta, me piden efectivo. Nosotros tenemos que resolver ese problema en los primeros meses del año. Y que todo el que vaya a un agro pueda aparcar. Nosotros vamos, incluso así se ha dicho, el final es que hasta un carretillero está obligado, si usted tiene el dinero electrónico, a cobrarte por esa vía. No se eliminará el efectivo, pero el que tenga un dinero, un salario, un dinero, una tarjeta o a través de su propio dispositivo móvil, es dinero que vale tanto como el otro. Nosotros no podemos seguir permitiendo, como pasa a veces en un paladar, que sería el próximo, ¿cuántos son? ¿Cuatro? ¿Usted trae efectivo? No, yo voy a pagar. Dice, no, si no trae efectivo, no puede pasar. ¿A dónde es eso? Eso tenemos que eliminarlo. Y en eso vamos a avanzar, empezando por las empresas estatales que todavía no están prestando servicio, cobrando electrónicamente. Pero eso tenemos que transformar para avanzar y que eso cumpla el objetivo. Es verdad que hay un déficit de efectivo, se ha hecho un esfuerzo priorizando los salarios, pero es algo que poco a poco lo iremos interesando en este 2024 y de verdad al final va a ser beneficioso para todos. Tenemos que perfeccionar los sistemas de trabajo de gobierno a partir de todas estas decisiones, a partir de los escenarios y que tenemos una dinámica que ya la hemos expresado, no hay que repetirla, que hace que nos miremos por dentro. Ahora, la composición del gobierno tiene que ser austera y más racional. Eso tiene que primar a todos los niveles de gobierno. Los trámites a la población se han dado pasos de avance importantes. Un ejemplo a seguir, todo el sistema de justicia, pero todavía es insuficiente. Un país como el nuestro, tenemos que eliminar todo tipo de trámites que innecesariamente obliga a las personas a transportarse, a dirigirse a oficinas, que a veces son maltratados o a veces te pelotean, como se dice en buen cubano, y ver cómo logramos que desde tu dispositivo
puedas hacer la mayor cantidad de trámites posible. Y en eso hay un documento concreto, va a haber una ley que se está trabajando en función de proteger este asunto. Y también yo le hablaba ahorita del problema con las más de 400 medidas, ya nosotros tenemos una depuración para concentrarnos en aquellas medidas de mayor impacto en las cuales vamos a trabajar en su implementación en el 2024. Y revisar los sistemas de trabajo. Se están haciendo demasiadas reuniones a todos los niveles, empezando por nosotros mismos. Y cuando no, cogemos por la videoconferencia de todo el mundo. Y ojo con la provincia. Hablamos que hay que fortalecer el municipio y mandamos buscar varias veces a la semana a los dirigentes del municipio de la capital provincial. Pero también autocríticamente reconocemos, empezando por nosotros mismos, que varios de los cuadros nuestros nacionales de primer nivel van a chequear programas en la provincia y de resumen terminan buscando a todo el mundo del municipio. Eso tenemos que cambiar. Nosotros no podemos sacar tanto a los dirigentes del municipio de su escenario, sino cómo van a dirigir, cómo van a enfrentar y resolver todos los problemas que hay que resolver ahí, cómo van a implementar esa estrategia, cómo van a producir más. Pero lo peor no es eso, es que muchas de las reuniones no dan nada, ni se toman acuerdos, ni se analizan los problemas principales. Nosotros hicimos un trabajo, la compañera diputada Nancy hizo un recorrido por varios municipios, provincias, a revisar los consejos de la administración, consejos, qué es lo que han analizado olímpicamente. Hay municipios de este país que ni una sola reunión han analizado el problema de la alimentación. Hay otros que no han analizado ni una sola vez el problema de la vivienda, temas esenciales. Entonces, ¿de qué se está hablando la reunión? Esa reunión es tan larga, tan interminable. Nosotros hemos estado trabajando a partir de indicación del presidente para revisar también, porque los cuadros principales tienen que moverse. Nosotros tenemos programas que hay que checar, pero tenemos que ver cómo lo hacemos de la manera más efectiva, evitando tantas reuniones, tantas videoconferencias, que cualquiera esté mandando un papel para allá abajo o esté convocando a alguien allá abajo. Eso tenemos que volarlo en pedazos. Y eso es un tema que tenemos que revisarlo y tenemos que controlarlo a todos los niveles porque está haciendo mucho daño. Por otra parte, nosotros, por indicaciones del propio general de ejército y el presidente de la República, se creó un grupo económico que está analizando las principales decisiones económicas, de lo cual han salido estas propuestas con la participación y escuchando expertos. Y ahora recientemente el Pleno aprobó un subgrupo que de una composición heterogénea para también tributar, esto es parte también del nuevo sistema de trabajo. Nosotros vamos a revisar y hacer las propuestas correspondientes para el perfeccionamiento de los del sistema, de las estructuras y plantillas de todo el sistema presupuestado del gobierno, empezando por las estructuras que fueron aprobadas, donde en muchos casos no se adaptan. Tenemos que congelar plantillas, completar aquellas que sí son necesarias, pero buscar una gestión más eficiente para evitar esas distorsiones, tantas personas en la calle, tantas personas que no tienen un contenido concreto de trabajo que los obligue en su puesto. Por otra parte, hoy hay una estructura entre la empresa presupuestada, es decir, entre las entidades presupuestadas, es el 51% y la empresarial es un 49%. Tenemos que ir modificando esa estructura. Y también hay un grupo de trabajo que está elaborando la ley de organización de la Administración Central del Estado, donde se valorará cómo debe ser la estructura del gobierno de este país, cuántos ministerios debe haber. Es decir, que es algo en lo que trabajaremos en el 2024, y los sistemas que nos permitan que los órganos de gobierno funcionen para analizar los problemas principales. El tema cuadro, que es una de las cuestiones principales y que no está ajeno de las fluctuaciones que hemos tenido y demás, es algo que tendrá una atención diferenciada. Tenemos que buscar completar las plantillas donde se requiera, tenemos que trabajar más en la reserva, darle más lugar a los jóvenes preparados para que ocupen responsabilidades, y por otra parte,
tenemos que buscar la estabilidad en la dirección para que esos cuadros trabajen con sus colectivos en la conducción de sus entidades. Y tenemos que ir a una selección de cuadros que ejerzan sus funciones en los municipios, para que tengamos una idea, en los 3 años que llevamos de crear la figura de los intendentes, han fluctuado 111 intendentes. Se han movido 111 intendentes, el 73% de todos los intendentes. Y hay municipios que han pasado hasta 3 y 4 intendentes, así, a menos de un intendente por año. Nosotros tenemos que realmente darle la importancia a ese cargo, que es quien tiene la función ejecutiva y administrativa del municipio. Eso tenemos que transformarlo. Tenemos que buscar los mejores cuadros para que dirijan los municipios. Esos son los que dirigen la economía, dirigen los programas sociales, y sin embargo no los priorizamos siempre. Igual que la formación de los cuadros en estos momentos que vivimos, que tengan cualidades éticas, que tengan principios revolucionarios, alto sentido de la responsabilidad y principalmente por su capacidad negociadora, cultura económica y financiera y las posibilidades, y insisto mucho en eso, un cuadro de hoy tiene que tener posibilidades reales demostradas para dirigir en tiempos de crisis, para que no lo sobrepasen los problemas y así poder enfrentar con éxito el complejo periodo que atraviesa el país. Y también tenemos que estimular los cuadros. Ahora se aprobó un sistema para retomar a todos los niveles la selección de los cuadros del Estado y del Gobierno. Estoy concluyendo y también en todo el tema del enfrentamiento y la corrupción y las ilegalidades, recordar aquel discurso del comandante en el Aula Magna, recordar las tantas alertas que nos ha hecho el general de Ejército de que esto sí puede destruir la revolución. Y nosotros tenemos que acotar esa tendencia al incremento de las ilegalidades, de la corrupción. Y para eso hemos aprobado unas directivas generales muy buenas, se han implementado a todos los niveles, las han aprobado las asambleas municipales, hemos comprobado que sí, que se han actualizado todos los planes, pero sigue creciendo el delito, sigue creciendo, la población se queja justamente. Y este problema, alerto, este problema no es un problema solo del Ministerio del Interior, no es un problema de la policía. Casi siempre todo el mundo dice la policía, el MININ. Esto es un problema de todos, empezando por el gobierno y los sistemas empresariales, porque muchos de los productos, los inventos, eso vienen de una fábrica, vienen de un almacén, vienen de una empresa, donde no se están, y son los mismos productos que se revenden después de la población. Tenemos que cerrar filas. Y el general también nos lo ha dicho, una de las cosas más importantes aquí es que tenemos que acabar con la blandenguería que hay en muchos lugares en el enfrentamiento de esto, que pasan cosas y no pasa nada. Los otros días estábamos invitados a un ascenso en el MINFAR y llegó el general de Jesse. Dijo, sigan enfrentando la corrupción. Dice, fíjese que si esta revolución ha llegado hasta aquí, es porque tuvimos mano y dura con todos los que le están atentando contra el pueblo y contra las ilegalidades. Y ha habido mano blandita y blandenguería. Tenemos que ser más exigentes con justicia en el marco de lo que está establecido, pero no puede seguir las cosas como están. Tampoco es una cacería de brujas, no es el estilo del gobierno. No se trata de sancionar por sancionar, sino que realmente se logre cumplir lo que está establecido. Y en ello tenemos que transformar la manera, acabar ese con disminuir el robo de ganado que tanto afecta, el robo de las bodegas, ese producto tan imprescindible para el pueblo, el robo con violencia donde están nuestros jóvenes, le quitan el celular. Tenemos que acabar con todas estas cosas y también con todas las ilegalidades en el uso de la tierra, inventos que se han hecho en contra del objetivo real para lo cual se... Y tenemos que estudiar estas cosas y sobre todo también el enfrentamiento a las drogas. El enemigo sigue buscando nuevas formas para introducir la droga en el país. Ratificamos la condición y el principio de tolerancia cero a la droga en el país, sobre todo para cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y protegerlos de ese gran flagelo. Y mano dura con todo el que entre en ese despreciable mundo. Por otra parte, hemos aprobado varias políticas de prevención social.
se han aprobado los grupos de prevención social, hemos ido implementando e incrementando la plantilla de trabajadores sociales que están jugando un papel clave en este mundo de las políticas sociales, y vamos a llevarlo hasta que cada circunscripción tenga su trabajador social. Y vamos a continuar con el proceso de transformación de los barrios. Hemos dado paso de avance para seguir protegiendo a las personas con discapacidad. Y se aprobó, es decir, se constituyó la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual. Se han hecho, se elaboran las bases para la ley de discapacidad. Y vamos en el 2024 a reconocer oficialmente la lengua de señas cubana como la lengua natural de la comunidad sorda del país. No le voy a dar detalles, pero saben que se sigue desde el gobierno un programa de adelanto de la mujer, donde vamos a impulsar en el 2024 la consolidación de las provincias que se han aprobado, las acciones, y importante, irle arriba con prevención, pero con enfrentamiento a la violencia de género, a proteger nuestras mujeres. Y que nuestras mujeres sigan con ese logro de la revolución, donde no hay diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres, sigan ocupando altas responsabilidades y un gran protagonismo en la conducción económica y social del país. Por otra parte, aunque este es un país que abolió toda cuestión asociada a la discriminación racial, hay un programa concreto y que se puso en funcionamiento lo que le llamamos el Observatorio Color Cubano, como parte de ese programa, para ir en contra de cualquier manifestación de racismo o discriminación racial. Y la atención del gobierno para el próximo año se centrará en la reducción de esas brechas de género y de esas brechas por el color de la piel, para avanzar en este sentido. Y también serán implementando otro programa que se han dado explicación en las comisiones, que es el de atención a la niñez, los adolescentes, la juventud y su sostenibilidad a partir de acciones concretas que dan respuesta a los problemas. La dinámica demográfica es algo que siempre ha preocupado. Siguen esos indicadores preocupantes. Ya un 22,3% de la población envejecida va a seguir creciendo. Es la fecundidad, es decir, hijos por mujer están en 1.42. A ese ritmo nosotros no vamos a resolver el problema, pero sí estamos tomando medidas para reducir los impactos de ese fenómeno. Porque si bien es bueno que envejezca la población, no es envejecer por envejecer. Hace falta envejecer con calidad. Y esa es una de las responsabilidades que tenemos nosotros. Y también llevamos ya los últimos años donde fallecen más personas que las que nacen. Y no porque se estén muriendo más gente, sino porque nacen menos. Y eso tenemos que también irlo revirtiendo. Y tenemos que ir a la implementación del Sistema Nacional de Cuidado, que lo aprobamos, donde estamos ya velando para que cada municipio tenga su casa de abuelo, cada municipio tenga su hogar materno, y que se puedan atender todas las instituciones con atención social. Discutimos ayer con fuerza las insatisfacciones con el programa de la vivienda. Surgieron un grupo de iniciativas importantes que la hemos ido trabajando y la implementaremos el año que viene, que nos permita llegar a resolver a más personas la situación de la vivienda. Se habló ahorita aquí, el campo, tenemos que ocuparnos más del campo, allí donde se producen los alimentos que van para las ciudades. Tenemos que atender los jóvenes del campo con acciones concretas para que no se vayan para la ciudad, y hay un programa que también se está implementando. Y también se han aprobado, a partir muy afectado con los recursos, la medicina, el tema de la salud. La salud y la educación en este país son de las grandes conquistas de la revolución. Y a partir de ello se aprobaron dos programas para fortalecer y atender esos dos sectores. Los recursos no dan para todo lo que quisiéramos. Quisiéramos subirle el salario a todos los médicos, no podemos hacerlo ahora, pero sí aprobamos algunas medidas que van a tener un importante impacto. En la salud vamos a incrementar el pago por las guardias nocturnas, vamos a incrementar pagos adicionales por la exposición y la complejidad y el riesgo de los diferentes trabajadores y profesionales, el pago por años de servicio
y por el máximo esfuerzo cuando un personal está asumiendo responsabilidades de otros que se han ido o no están. Y en educación, restituir en educación el pago por la antigüedad, la sobrecarga docente y a otros pagos adicionales. Compañeras y compañeros, tenemos que seguir en la implementación de estas medidas que han sido analizadas previamente en el Buró Político y en el Pleno del Comité Central. Tenemos que seguir implementando los diferentes pilares del gobierno y la implementación de estas acciones y medidas permitirá avanzar en el enfrentamiento decidido y ordenado de los retos, amenazas, riesgos, consecuencias que enfrentamos y sobre todo los problemas que afectan a la población. Yo quiero insistir en un concepto para terminar. Es preciso lograr la comprensión de todos de que los recursos más seguros con los que podemos disponer serán los que seamos capaces de producir. Y para ello hay que incrementar la exigencia en cuanto a la necesidad de trabajar, trabajar más y trabajar bien. Estamos conscientes de que las acciones que estamos diciendo y compartiendo con ustedes aquí y estas medidas que se implementarán no tendrán todo un impacto inmediato que resolverán todos los problemas de la población. De hecho, enfrentaremos a partir de hoy fuertes críticas y tergiversaciones por parte de los enemigos de la revolución, pero nosotros vamos a avanzar en ello con la convicción de que es el camino correcto para ir transitando y salir de esta situación y mejorar la situación actual. Y nos alienta que de situaciones más complejas que esta, a lo largo de la historia, hemos salido airosos. Hay muchos ejemplos antes que los líderes históricos de la revolución han enfrentado y han vencido en estos largos años. E incluso ante el triunfo de la revolución, y hace apenas unos días, se conmemoró el 67 aniversario de ese encuentro histórico entre Fidel y Raúl en Cinco Palmas. Después de desembarcar, después del bombardeo, después de dispersarse las tropas, se juntaron. ¿Cuántos fusiles tiene? 7. Y ahí dijo Fidel, ahora sí ganamos la guerra. Y la ganaron, y la ganaron. Por eso, le reiteramos a ustedes, diputados de nuestro pueblo, nuestra insatisfacción por no haber logrado resultados superiores, pero también el compromiso y la seguridad de que estamos en condiciones, tenemos fuerza, tenemos espíritu para seguir echando la pelea. Y con ese ejemplo que siempre nos ha dado Raúl, demostrar junto a todos que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá. Y vamos a avanzar hasta la victoria siempre.